aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere. Dylan, está embarazada en una tienda para bebés. Sabemos que ya no está con Murat, pero dicen que se casará con usted por el bebé. ¿Es cierto eso? ¿Eso qué les importa? Y aleje la cámara, me va a sacar una nariz enorme. Deria, díganos, ¿podemos felicitarla por su nieto? Por favor, no nos hagan esto. Los rumores dicen que él ha accedido a casarse por el bebé, ¿es verdad? Creo que es un tema demasiado serio como para tratarlo así. La familia ya dará explicaciones cuando sea oportuno. Así que dejen de seguir a la señorita Dylan. Gracias. ¿Por qué no podemos seguirla? ¿Porque está embarazada? Su café. Que lo disfrute. Hija, siéntate. Me gustaría disfrutarlo, pero ya no disfruto nada. Mira, no voy a andarme por las ramas. Estoy muy preocupada por mi nieto. Hayat, yo sé que eres la persona más cercana a él. Dime cómo lo ves. Porque soy su asistente. No. Hija, lo digo porque eres una de las personas que mejor lo conocen. Te lo pregunto como abuela. Él está mal. Eso me parece a mí. Ay, hija. ¿Y cómo va a estar? Tiene una mujer en el corazón y a otra a su lado. Es duro, hija. Muy duro. Pero hagas lo que hagas en la vida. No puedes luchar contra tu destino. Mi nieto es tan bueno que ha renunciado al amor por su hijo. Y ahora debe casarse con una mujer a la que no ama. ¿De verdad cree que Murat no ama a Didem? No lo creo, lo sé. Sé que el corazón de Murat pertenece a otra persona. Uno no sabe lo que le deparará el futuro. Aunque Murat se case por su hijo, cuando el bebé nazca podrá divorciarse y empezar una nueva vida. Una nueva vida junto a aquella a la que ama. Pero eso solo es posible si ella le espera. Si amas, esperas. Oh, eso dicen, ¿no? Hija mía, en la paciencia está la salvación. Gracias, hija. Preciosos, me encantan, qué bonitos. Muchísimas gracias, mamá. Mi hijo será un icono de la moda gracias a ti. Sí, no pararán de hacerle fotos, sí. Y ya lo están haciendo, Didem. Ya lo has visto hoy, hablando del bebé y de la boda. No nos dejarán en paz.
Ya, pero ¿cómo se habrán enterado? ¿Cómo sabían lo del bebé y lo de la boda? ¿Cómo es posible que lo supieran absolutamente todo? En serio, me parece increíble. ¿Tendrán fuentes fiables? ¿De verdad? ¿Tú eres la fuente? ¿Y eso? Te dije que te ayudaría, Didem. ¿Pasa algo? No sé, dímelo tú. No entiendo. Me dijiste que tenías invitados y que me necesitabas. Así que tú me dirás. Me equivoqué de día. ¿Cómo? A veces me equivoco, también soy humano. Ya, claro. Esta mañana. No lo recuerdo. Tuve un sueño. Estaba recién levantado. ¿Qué sueño? Espera. ¿Estaba soñando conmigo? Fue un sueño. Y uno no elige quién aparece. No fue nada importante. Solo incómodo. Eso. Y te entró curiosidad por saber si estaba bien. Sí, eso es. Sí, me entró curiosidad. Entiendo. Bien, señor Kerem. Hoy nos hemos reunido aquí para que yo le devuelva el dinero que ha pasado de forma ridícula de usted a mi padre, de mi padre a mí y finalmente de mí a usted. Lo he pasado fatal gracias a su ingenuidad y a las malas intenciones de mi padre. Conmigo vale, pero no te enfades con tu padre. El pobre no sabía qué hacer y estaba triste porque no podía darte todo lo que querías. ¿Eso es lo que crees? Sí. Sus intenciones eran buenas. Fue por mi culpa. No tenía ni idea. Bueno, puede que te enfadaras con él por mi culpa. Kerem, en serio, te nomino al premio al mayor ingenuo del siglo. De hecho, es que te vas a llevar el premio al mayor primo del mundo. Mira, mi padre cogió parte del dinero que tú le prestaste. ¿Te hace gracia? ¿Qué hizo? Cogió 5.000. Es imposible. No me lo creo. No puede ser. Es posible. Y pasó. Mi padre siempre hace esas cosas. ¿Tú estás segura? Lo estoy. Lo siento. Estoy triste. Pero bueno, ya lo superaré. Toma tus 15.000 liras. Cógelas. Lo que falta... te lo iré pagando a plazos. Pues lo quiero ahora mismo. ¿Qué? O me lo pagas ahora o te tiro al mar. ¿Qué dices de plazos, de dinero y de tu padre? ¿De qué estás hablando? Pues dame tu número de cuenta. Ya veré cómo te lo devuelvo. Siempre implacable. Hay que ver cómo eres. (Risa)
Disculpe, señor Doruk. Tiene que firmar esto. ¿Me dejas un boli? Claro. Aquí tiene. Lo firmaré más tarde. Bien, señor. ¿Enfermera? ¿Está buscando a un paciente? No, te estaba buscando a ti. Oye, qué sitio más malo para poner el nombre. He tardado 2 horas en encontrarlo. Te olvidaste unos papeles en el hospital el otro día y he decidido traértelos. Ashley, no voy a mentirte. Siento haberte molestado, pero me alegro de volver a verte. ¿Por qué? ¿Te ha bajado la tensión? ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? No, Ashley. Verte me da energía positiva. Así que vas a tener que dejarme que te invite a comer. Muchas gracias, pero es que ya he comido. Y además he quedado para tomar café con Hayat en otra ocasión. Imposible. Esta es una empresa seria y Hayat está trabajando, así que no va a poder ser. Si solo estaré con ella 10 minutos, no es nada, no molestaré. Imposible. ¿Ni siquiera un poquito? ¿Hay alguna piedra por aquí? Le tiraré una piedra a la ventana para que se asome. ¿Qué tipo de empresa es esta? ¿En qué condiciones tenéis a los trabajadores? ¿Cómo es que una no puede entrar a ver a una amiga un momento? Estoy decepcionada. Me has engañado. Ashley, me encanta picarte. No puedo evitarlo. Si tanto te gusta, te doy permiso para hacerlo, pícame. A mí también me gustan mucho las bromas, pero no te pases, tengo mucho genio. Ahora ya no podré. ¿Por qué? Este es mi último día aquí. Tengo que ir a Malasia a supervisar la apertura de las nuevas tiendas. Ah. Lo siento mucho. Pero no pasa nada, podrás picarme por carta o por mensaje. Sí, claro, pero no será lo mismo. No. No será lo mismo. Bueno, no te preocupes. Lo cierto es que me preocupan mis hijos. No sé si voy a poder estar alejado de ellos. ¿Es que tú tienes hijos? No, ya no, me divorcié. Después de tener el tercero. Mis hijos son lo más importante para mí. ¿Tienes muchos hijos? Tengo 3. Tinky Winky, Lala y Pop. ¿Pero tú estás sordo o qué? Te he dicho que no te pases. Acabamos de hablar de eso, de lo de picarse. Acabamos de hablarlo, ¿verdad? Venga, Ashley, perdóname. Pero deberías haber visto la cara que has puesto cuando te he dicho que tenía 3 hijos. Impagable. Bueno, aquí está el showroom. Date una vuelta. Yo tengo que ir a firmar unos papeles ahora. Luego tomaremos un té y verás a Hayat, ¿vale? Vale. Roja, ven. Ven. Voy. Coge eso. Estoy tan cansada. ¿Por qué no hay asistentes con 6 manos? ¿Por qué no las inventan? Mira, te estoy ayudando, pero estás siendo un poquito maleducada, ¿no crees, Rudita? ¿Te he dicho yo que hables? ¡Ah, tu trabajo!
Estoy agotada. Llévame eso al cuarto piso. No tengo ninguna obligación de hacerlo. Claro que sí. Soy la gran Diden, la futura esposa de tu jefe. Así que ten cuidado con lo que dices. Pelirroja. Ya sabía yo que me sonaba esta tipeja. Así que eres la gran Diden. Vaya. Pues me vas a disculpar, pero yo no tengo que llevarte esto a ningún sitio. ¿Pero qué has hecho? Acabo de comprarlo. ¿Es que estás loca? Vaya, lo siento. A ver, déjame que te ayudo. Oh, no. ¿Está roto? Esto no puede estar pasando. Oye, Diden, ¿por qué estás tomando todos estos medicamentos? Porque estoy embarazada. Me los dio el médico. Son vitaminas para mi bebé. Dámelos. Venga. Dame eso. Vamos. Bien. Mira, no te necesito. Puedo yo sola. ¿Qué haces que no estás en el trabajo? Vale, mira. Había quedado a tomar café con Hayat, pero tenía unos papeles que se dejó Doruk, así que he ido a llevárselos a la oficina y entonces... ¡Ay! ¡Me he encontrado con Diden! Oh. Eso es. Dime que la has escupido en su cara de arpía o que la has tirado al suelo y le has dado una paliza. No, no he hecho nada de eso, pero le he tirado las bolsas al suelo y al hacerlo han salido un montón de medicamentos y entonces, ¿qué crees que es lo que he visto? ¿Qué has visto? ¡Pastillas de hormonas! Ah. Entiendo. ¿Es por eso? ¿Toma hormonas? Ay. Por eso es así de guapa, no te digo. Así cualquiera. ¿O no? ¿Entonces está enferma? ¿Quieres hablar de una vez? ¡No me vuelvas loca! ¡Cuéntamelo! ¡Uy, mujer! Esas pastillas son solo para poder quedarse embarazada y hay que dejar de tomarlas cuando lo estás. Así que cuando las vi, las cogí y le pregunté: oye, Diden, ¿por qué estás tomando estas pastillas? Ella se quedó un poco parada por la pregunta, pero debió pensar que podía engañarme, que debía de ser tonta, que no me entero de nada y que no tengo ni idea de medicina. Así que claro, pensó que me tragaría cualquier excusa tonta que me soltara y me dijo: son vitaminas, las tomo porque estoy embarazada. ¿Lo pillas? Pero, mujer, si está clarísimo, puede que Diden no esté embarazada. Esto es muy fuerte. Te lo dije. A ver qué pasa. Exacto. Estás sonriéndole a los platos, ¿sabes? ¿Por qué estás tan contenta? ¿Tanto se me nota? Sí, os lo iba a contar. A ver. Oye, he hablado con la abuela de Murat, la señora Sime. ¿Y qué? ¿Habéis hablado del amor? No te burles. Hace mucho que no estoy feliz. Cuéntanoslo, cielo. ¿Qué te dijo? Vale. Veréis, parecía que lo sabía todo. Que Murat tiene una mujer a su lado, pero otra en su corazón. Y que si su amada le espera, en el futuro estarán juntos. ¿Y esa eres tú? Dime, ¿tú qué crees, Ibek? ¿Quién iba a ser si no? Además, no quiero pensar. Quiero escuchar a mi corazón. Descansar. Ibek, deberíamos decírselo, ¿verdad?
Que puede que Didem no esté embarazada. Ashley, no. No le diremos nada hasta que no estemos seguras, ¿vale? Ahora mismo está en las nubes, como un globo que ha salido volando. Como pase algo, se estrellará y luego se estampará contra el suelo. No quiere pensar. ¿No lo has oído decírnoslo? Cierto. Tienes razón. Tenemos que investigar y averiguar la verdad. Y entonces sí se lo contaremos todo, con detalles. Escucha, tenemos que analizarlo, con mucho cuidado. Tengo un par de ideas que me rondan la mente. Ya te las diré. Recoge la mesa. ¿Yo sola? No, las dos. Vale. He hablado con Susan sobre el lugar de la recepción. Y bien, ¿te ha hecho alguna propuesta? ¿Pero qué sentido tendría? La familia del novio organiza la boda. Somos nosotros los que escogeremos el lugar. ¿Significa que no vais a consultarlo con la novia? Lo primero que debes decidir es de qué lado estás tú, querida. Luego lo hablaremos todo con la novia. Por favor, no discutáis más por mí. Yo no quiero nada ostentoso. Prefiero una boda pequeña, íntima. Ups. Es Arda. ¿Por qué me llamará? Hola, Arda. ¿Qué? ¿Dónde? Espera. ¿En qué canal? Vale, gracias. Luego te llamo. ¿Qué pasa? Que salimos en las noticias. ¿En qué noticias? No sé, abuela, vamos a ver. Les ofrecemos las declaraciones de Delia sobre Murat Sarsima. ¿Qué hace en una tienda para bebés? ¿Tú les has dicho algo, Delia? Yo no. Los rumores dicen que él ha accedido a casarse por el bebé, ¿es verdad? Creo que es un tema demasiado serio como para tratarlo así. La familia ya dará explicaciones cuando sea oportuno. Así que dejen de seguir a la señorita Lidl. ¿Por qué no podemos ver ella? ¿Porque está embarazada? Ah, Ibrahim, querido. Estas sillas tuyas tienen algo especial. Ahora tengo las reservas de vitamina D al máximo gracias a ti. ¿A que sí, Fadik? ¡Fadime! ¿Dónde está el corazón? No lo encuentro. Pon unos cuantos emoticonos de fuegos artificiales, ¿no? Venga. Tía, dime, ¿para quién es el corazón? Pues para una amiga de Giresum. Es una buena amiga, ¿sabes? ¿Y por qué un corazón rojo? Es una persona muy buena y se merece el corazón más grande. Vaya, y yo alegrándome de que tuvieras novio. Qué pena. ¿Qué? ¿Un novio, dices? ¿Novio, dice? A estas edades ya no se tienen novios, ¿eh? Díselo tú, Fadik, que ya no tenemos edad para eso. Perdona, pero yo tengo 4 años menos que tú, hermana. Ibrahim, cariño, ¿a ti te molestaría que yo empezara a quedar con un hombre? ¿Cómo verías eso? Hipotéticamente hablando. ¿Qué dices? Me alegraría. ¿Acaso existe algo en el mundo más bonito que el amor? Eso. Entonces no pienso esconderme más. He conocido a alguien. Es un caballero. Es peluquero, ¿sabéis? Y os lo tengo que decir, es un emprendedor. Pero además es un lince de la fontanería. Hola, buenos días. ¿Y esto? Vaya, 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 vaya.
historia. Me recuerda cuando estuve viajando por Arizona en caravana. Pues sí, yo viví una aventura americana en el 79. Tenía el pelo largo y la sangre caliente. ¡Caliente! ¡Ja! ¡Qué tiempos aquellos! Vaya, hola joven, yo soy Rani Kamuran. Encantado, soy Ibrahim, sobrino de Farik. Bienvenido. No, señor, no vengo bien. ¿Cómo que bien? De eso nada, yo vengo de maravilla. Estaría bueno. Fadi, que es una mujer maravillosa y acabo de conocer a su sobrino y eso es un gran honor. Estoy eufórico. ¿Cómo has podido decir eso sin consultarme? No tengo por qué consultarte siempre antes de hablar. Bueno, no ha dicho que Didem esté embarazada. Y tampoco lo ha negado. No puedo negar eso porque está embarazada. No deberías haber dicho nada. Vaya, ahora es mi culpa. A ver, calmaos un poco, no os enfadéis. Me caso para proteger a mi hijo de la presión social. Y tú vas y hablas con la prensa. Si tengo que hablar con la prensa es solo por tu culpa. ¿O es que acaso me has visto quejarme alguna vez, Murat? ¿Qué más podías decir, querida? Solo escucha lo que has dicho, lo que llevas días diciendo. Lo hecho, hecho está. No exageréis, ¿vale? Murat. Esto podía pasar, ya lo sabías. Déjalo. La comida se está enfriando. Venga, a la mesa. Vamos. He perdido el apetito. Me voy. No me mires así. Yo no llamé a los periodistas. Además, creo que dadas las circunstancias, dije lo mejor que se podía decir. Bueno, señor Kamuran, ¿mi sobrino le ha gustado a usted? No me ha gustado para nada. ¿Pero qué es eso de gustar? Lo adoro, señora. Ah, ojalá me llevara a mí un día a dar un paseo y no a su perro. Pues espero que pueda cumplir su deseo. Había oído... Me habían hablado mucho de usted, pero al conocerlo en persona, veo que es alguien fuera de lo común. Por supuesto, jovencita. Por ejemplo, ¿sabe usted que tengo un talento fuera de lo común como peluquero? Pues no lo sabía. Ah, sí, y soy uno de los mejores. Imagine el mejor corte de pelo de su vida y multiplíquelo por 1000. A mí me llaman el Picasso de la peluquería. 3 veces seguidas, en el 83, 84 y 85, gané el Congreso de Peluqueros y Estilistas. Hice historia. Pues me da un poco de miedo que fuese en los 80. Fadik, atenta. Mira. Tú y tú. Levantaos. Venga, vamos arriba. ¡Ala, ala, ala, ala! ¿Qué está haciendo? No te asustes. 1992, Choloba, siempre acierto. ¿Tu casa estaba a 20 kilómetros del mar? Pues sí. ¿Cierto? Es cierto. ¿Cómo lo ha hecho? Año 92 en bursa y a mí no se me acerque. Querida Fadik, ¿me das permiso para tomar en mis manos sus cabellos muertos y devolverles la vida? No, por favor, pero no. Si tú lo dices, házelo. Chicas, yo voy a ir rezando por vosotras. Ojalá sea mejor peluquero que fontanero. Bien, voy a necesitar... peine, bisturí, tijeras y un taladro. ¿Un taladro? ¡Adelante! Chicas, os echaré mucho de menos. Duval. Despierta, tía Duval. Amigos, solo quería dormir un poco y me lo he perdido todo, Dios. ¿Cuándo ha nacido? Tiene 2 meses ya. La hemos llamado Duval, por lo mucho que te queremos. ¿Estás de broma? Sí. ¡Tachán! Lo ha comprado.
enamorado de Eria. Lo ha hecho para que aprenda a tenerlo en brazos. ¿Qué cosas, verdad? ¡Cógelo! ¡Cuidado! Aunque sea un muñeco, me da cosa. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Cargar con él como si fuera un melón? Voy a quedarme aquí unos días. ¿Cómo decírtelo? ¡Lárgate! Imposible. Los flashes dañarían los ojos del bebé. Los reporteros han acampado frente a mi casa. ¿Qué? ¿Si estoy embarazada? ¿Qué? ¿Si me caso por conveniencia? Pues haz una declaración. Mira así. ¡Hola, queridos amigos! Nos casamos solamente por el bebé. Murat ni me miraría si no estuviese embarazada y yo le he tendido una trampa. ¡Os quiero a todos! ¡Hasta luego, amores! ¡Besis! ¡Mua, mua! ¡Ja, ja, ja! Muy graciosa tu baile. ¿Cuándo has llegado? ¿Por qué tienes fotos de Hayat en tu casa, hermano? El último fichaje del equipo del Galatasaray y Peki Pekovic. Kamuran, increíble. Estáis preciosas, chicas. Tú deberías ser lo siguiente. Déjala increíblemente preciosa a ella también. No, gracias. Ya le pediré cita para otro día, no os preocupéis. No, señorita, no funciona así. Solo peino cuando quiero. Si no quiero, no lo hago. Lo mío es solo una habilidad. Las artistas son las mujeres capaces de hacer de un hombre un buen marido. Un buen marido. No lo dudes. Tendría tal confianza en ti mismo que serías capaz de torear una res. ¡Olé! Sentaos. ¿Qué hacéis? Eso no se hace delante de unas niñas y de tu hermana, por Dios. Pues os invito a todas a un spa. Así enfriamos un poco los ánimos. ¿Le apetece, señorita? Sí, señor. Solo espero que no nos metamos en un lío si el agua se evapora al entrar en contacto con nuestros ardientes cuerpos, Kamuran. Mantened la compostura. Os echo un jarro de agua fría. ¡Ay, qué calor! ¿Cómo están estos dos, por el amor de Dios? Se mezclaron con las fotos de las nuevas modelos. Ya te lo he dicho, hermano. Y las modelos no te gustaron. Pensaste en ella como la nueva imagen. ¿Tú crees que ahora puedo tomar esa decisión? Todos estamos tensos. Y tú aún sigues mal por lo de antes. Deria tiene razón. Es culpa mía. No digas eso, por favor. Me pone triste verte así. Mira la parte positiva. Créeme, ya he intentado buscarle la parte positiva a todo esto. Al menos no estás enamorado de otra. Sería durísimo si además quisieras a otra, pero tuvieras que casarte con Diden.
pronto, tortolitos. Pasadlo bien. No, jovencita, no lo pasaremos bien. Vamos a pasárnoslo estupendamente. Nuestras risas se oirán hasta aquí. Seguro. Pues venga, que os divirtáis. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que nos divirtamos? ¿Qué es divertirse? Nosotros vamos a disfrutar a lo grande. Será como un parque acuático. Nos dejaremos llevar por las aguas. Ay, señor, quizá debería quedarme. Mi buena mujer, ¿pero cómo dice eso? Cuando estemos allí no querrá volver. Nos suplicará que la dejemos quedarse en las aguas termales. Es una maravilla, ya lo verá, le va a encantar. No entiendo cómo no hemos ido antes a ese sitio. ¿Verdad? Pues no perdamos más tiempo porque la vida nos espera. Y vámonos. Vamos, mi sirena, apartamos como centellas. Todo un vamos. Ay, no sé si esta mujer se habrá dado un golpe en la cabeza. Mientras intentaba cuidar de vosotras, esto se me ha ido de las manos. Por favor, tened mucho cuidado. ¿Me oís? Ibrahim, hijo. Él los cuidará. No, eso. Bueno, me rindo. Mirad, os dejo en las manos del Señor. Por favor, cuidaos mucho. Dios mío, en tus manos las dejo. Adiós, hasta pronto. Yo aún no me lo creo. Adiós. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¿Es Kerem? ¿Quién si no? Lleva llamándome toda la santa mañana. Está preocupado por él. Nada, que no me lo coge. Voy a necesitar la ayuda de alguien que esté cuerdo. A saber qué estará haciendo este hombre. ¿Y yo qué hago? Atacaremos por dos flancos. ¿Entonces le vamos a declarar la guerra oficialmente a Didem? ¿Y cuál va a ser nuestra estrategia, mi comandanta? Tú irás a por Doruk. Oye, eso puede llevar a malentendidos. No lo digas así. Lo digo así. Tienes que interrogarle. Imagínate que eres Matahari la espía. Deberás flirtear si es necesario. Y llegado el caso... Oye, ahí te has pasado, bonita. Jamás, jamás, jamás haría algo así, ni aunque mi vida dependiera de ello. ¿Crees que soy una cualquiera? Vale, bueno, no seas momia, pero haz que hable. Y ahora, Didem. ¿Se hizo una prueba? Averigua con qué doctor y en qué hospital se la hizo. Supongo que Doruk tendrá la información. Bueno... Como ya sabes, se me da genial que la gente me cuente cosas. Así que no te preocupes por eso. Le sacaré la información. Sí, lo sé. Kerem, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Ah, Doruk. Ipek me trae de cabeza. Está cabreada conmigo y no sé qué hacer. ¿Podrías echarme una mano, por favor? Claro que sí. Dime, ¿qué ocurre? Alguien se ha instalado en casa de Ipek, bajo el pretexto de ser un familiar. Es una especie de hippie guay que vive en una furgoneta. Y desde que está ahí, Ipek se comporta de forma rara. Creo que nuestra relación de pareja está en peligro. No paro de llamarla, pero no contesta. Haremos el diagnóstico y aplicaremos el tratamiento. Anda, confía en tu doctor. Ven para acá. Te espero. Después... iremos a la siguiente fase. Sembraremos la duda en la mente de Murat a través de Kerem. Porque Didem... ¿Se ha hecho una ecografía? No lo sabemos, pero yo diría que no. Ay, 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 ay. ¿Y es que el nuevo padre no opina al respecto?
Tendrá curiosidad por ver si hay algo. Es como abrir la nevera para ver qué hay. Cuando vas a ser padre, lo normal es querer ver a tu hijo en una ecografía, ¿no? ¿Y Beck? Dime. Eres un genio. Y admiro tu alma guerrera, amiga. ¿Qué pasa? ¿Contra quién guerreamos? Contra nadie, no hay ninguna guerra. Aquí reina la paz. ¡Qué bien, café! Gracias. Señorita Tubal, señorita Tubal, señorita Tubal. Señorita Tubal. ¡Qué sorpresa! ¿Qué hacéis aquí? ¿Una té? ¿Qué queréis de mí? ¿Acaso tenéis mis secretos de belleza? ¿O los secretos de mi nueva colección de moda? ¿O 50 formas de aumentar vuestra libido? No sé de dónde os sacáis esas cosas. No estoy con un chico al que le saco 20 años. Somos amigas y quedamos de vez en cuando. Ya sabemos todo eso, pero se rumorea que Didem está aquí. No venís por mí, sino por Didem. Por favor, espere. Por favor, déjenos verla. ¿Puede decirnos algo? ¿Unas declaraciones? Señorita Tubal, ¿podemos verla? Está en su casa. Señorita Al menos Tubal. Díganos eso. Señorita Tubal, no se vaya. Por favor, díganos algo. ¿Es verdad que está embarazada? Tengo la casa invadida por dentro y por fuera. Aquí estás tú y ahí fuera los periodistas. Dime, ¿estás a gusto aquí? Uy, igual te estoy molestando. ¿Me voy? Oh, no me molestas, siéntate. No me molestes, siéntate. Los he llamado yo. Tenían la casa de mis padres rodeada. Has resultado ser una hija estupenda. Una amiga terrible y a egoísmo no te gana nadie, querida Dido. Gracias, amiga. Eres un amor. Murat no me contesta. No coge el teléfono. ¿Por qué? Tubal, ¿por qué no contesta? ¿Por qué? ¿Qué había aquí antes? Mira, reconócelo. No estás loco, pero eres muy rarito. Dinos, ¿qué hacías antes de lanzarte a la carretera con la furgo? Publicidad. Me llamaban el niño prodigio. Gané premios. Y dinero. Me lo tenía muy creído. ¿Y entonces qué te pasó? Que descubrí que me gustaba más el mundo real que el mundo de la publicidad. Y ahora acumulas trastos. Ruedas, cajas, botes, latas. Oye, ¿y esto qué es? Son chapas. Ajá. Así les doy una nueva vida. Vaya, está muy chula. Oye, todos los muebles los has... ¿Se me ha enganchado? Espera. Yo te ayudo. Doruk, menos mal que hemos venido. Me estaba volviendo loco. Le dejaremos claro que Ipek está comprometida conmigo. Espera, espera, espera. Kerem. Dios mío. ¿Qué ocurre? Ipek. Por el amor de Dios, ¿vas a atacar a todo el que se me acerque como si fueses un perro de presa? ¿Crees que a mí me gusta? ¿En serio lo crees? Yo quiero una vida tranquila, sin golpes ni peleas. Llegar a casa y
comer un poco de sandía o tomarme un cafetito. ¿Quién quiere que su novia le pegue puñetazos? Pues yo creo que lo haces a posta. Es evidente que te gusta. Eres adicto a mis puñetazos. Y Peg, soy adicto a todo lo tuyo. Le llevamos esto al tigre herido y listo. Vale, pero me he comido un rollito de col sin tu permiso, ¿te importa? Claro que no. Coged, vamos, coged. ¿Qué hacéis este fin de semana? Pues no lo tengo claro. Comer rollitos, curar heridas, descansar un poco, no sé. Tengo una idea. ¿Por qué no te quedas con nosotras? Podemos pasar el rato y comer rollitos. Tú tienes un hermano, ¿no? Podrías decirle que venga. Sería genial, sí. Ibrahim, lo siento, amigo. Perdóname. No me di cuenta de que tú solo querías salvarle el pelo a mi novia. No debí haberme abalanzado así sobre ti. Tranquilo. Solo ha sido un malentendido. Gracias. Chicos, me alegro de que todavía quede gente cabal entre nosotros. Sí. Hola, Doruk. ¿Estás en casa? Sí. Tienes que venir aquí. ¿Por qué? Dido dice que no le coges el teléfono. Me ha llamado 100 veces. ¿Qué quiere? Como no contestas, está preocupada y por eso me ha llamado a mí. Y ahora está de camino a tu casa. Dios santo, es que ya no puedo estar tranquilo ni en mi propia casa. Intenté disuadirla. Ahora solo puedo avisarte. Si te quedas en casa, tendrás que pasar el sábado haciéndole compañía. ¿Dónde estás tú? Pues voy a descansar en un lugar muy agradable. Estoy de camino, te mando la dirección. No tardes mucho en irte o te pillará ahí. Sí, gracias. Nos vemos allí. ¿Ya está? Viene hacia aquí, misión cumplida. Bravo, Doruk. Ya estoy junto a tu coche. Bien, pues desde ahí tienes que caminar unos 100 metros y estaré a tu derecha. ¿Me verás? Pues vale, ahora nos vemos. Vale, voy para allá. Ay, ¿crea que ha sido una gran idea venir aquí? Sí, chicas, ha sido una gran idea. Qué gusto da salir y respirar aire fresco, sí. Ojalá estuviéramos. Me habría gustado. Ay, cuando menos te lo esperes, aparecerá. No te preocupes por él. ¡Oh, oh! ¡Deseo concedido! ¿Pero cómo ha venido? Debes una, Hayat. Bien hecho. Tienes mi respeto. La maestra está orgullosa de la aventajada alumna. ¡Hola! ¡Bienvenido, Murad! ¡Menuda sorpresa! Bienvenido. En cuanto encienda esto, estaré contigo. Que tengas suerte, Kerem. Gracias. ¿Por qué no me dijiste que ellas vendrían? Pues se me debió de olvidar. ¡Ay, qué cabeza! Doruk. ¿Qué pasa? ¿Habrías venido si te hubiese dicho que estaban Bambi y sus amigas? Deberías haberme dejado decidir. Claro, porque hubieras preferido pasar el día contigo, ¿no? Habría buscado otra opción. Hayat es nuestra Hayat. Y a las demás las conoces. De verdad que no veo el problema.
Déjame a mí, o nos moriremos de hambre. No te pases, sé hacer una ensalada. Madre mía, qué desastre. Mira cómo te has puesto la cara. A ver. Me gusta. ¿Qué? ¿Asesinar los tomates? No. Tenerte aquí. Plan divertido. Podrás relajarte. Estoy lo más relajado que puedo estar. Bien, entonces sigue así. Lo haré. Desde que te conozco hago cosas que nunca había hecho. Así que también haré esto. ¿Pero qué pinto yo en un picnic? La cuestión es que has venido y punto. ¿Cómo era la frase? Aprende a escuchar y haz lo que debas. Aquí estoy contigo. Se han ido sin avisarnos. Y nos han dejado aquí con todo el trabajo a nosotros. ¿Dónde están? Se han ido a por leña y a por algunas cosas más que faltaban. Pues yo sigo. Lo de tu jefe. Por dentro, ese chico es duro como una piedra. Lo supe desde que lo conocí. Y es una pena, ¿sabes? Ay, qué buen ojo tienes. Lo has calado, cariño. Tienes razón. Y lo siento por él. Cariño. ¿Esa chica con la que va a casarse, la conoces? ¿Es buena? ¿Es modelo, no? Cariño. ¿Me has llamado cariño? Céntrate. Contesta. Es una persona vacía. Ni me gusta, ni confío en ella. Escucha, cielo. Tengo una pregunta. ¿Me has llamado cielo? Deja de cambiar de tema. ¿Crees que le ha tendido una trampa? No sé a qué te refieres, amor. Así le miente sobre el embarazo. Se hizo una prueba, cariñito. Ya. Qué ingenuo eres. No pega mucho con el bigote esa ingenuidad. ¿Es que sois todos así? ¿Y Murat? ¿Ha visto alguna ecografía? ¿Ha llegado a notar al bebé? Son cosas importantes. Madre mía. Ahora tengo dudas. Pero, ¿cómo le digo esto a Murat? Kerem, un amigo debe estar siempre en los momentos más duros. ¿Tengo que enseñarte cómo se hace? Yo te ayudo, mi amor. ¿Mi amor? ¿Me ha dicho? ¿Mi amor? Por ahí. ¡Ayuda, por favor! ¡Por favor, ayudadnos! ¿Qué ocurre? ¿Qué le ha pasado? Se ha caído jugando. Tengo el coche allí. Os llevo al hospital. Gracias, ya he llamado a un taxi.
Pero mi madre está mal y no puedo ocuparme de las dos. Nosotros podemos cuidarla. Los hospitales la ponen fatal. Si pudierais quedaros con ella aquí hasta que volvamos del hospital. Vale. Claro. Ha llegado el taxi. Vale, lleva todos sus datos en el colgante. Se llama Selime. Su teléfono también está. Os lo agradezco muchísimo. Selime, madre mía. Señora, venga, siéntese con nosotros. En la casa de mi hija yo me siento cuando quiero, yerno. Oiga, él no es su yerno, se llama Murat. ¿Quién es Murat? El que acaba de decir que es su yerno. Mira, no defiendas al inútil de tu marido, Zeta. ¿Zeta? Zeta, claro, Zeta. Mi hija, a la que tanto amabas y a la que le has destrozado la vida. Oye, Camil, tráeme agua. Venga, que me traigas agua. Por lo que parece, Camil, ¿eres tú? Oye, ¿sabes a qué clínica está yendo Didem? ¿Y por qué quieres saberlo? No has parado de hacerme preguntas sobre Didem y el test. ¿Por qué? Es que como es una modelo famosa, irá a la mejor. Y quiero saber cuál es para apuntármela, por si necesito ir a una. Igual la necesito. ¿Acaso crees que no? Espera, ¿necesitas una clínica? Dímelo. Quizás, quién sabe, podría ser, ¿no? ¿En serio, Ashley? ¿Estás embarazada? No lo sabré hasta que vaya. Vaya, Ashley, hay alguien en tu vida. ¿Quién es el afortunado? ¡No estás entendiendo nada, bruto! ¡Estoy hablando del futuro, ¿sabes? ¡Del futuro! ¡Ahora mismo no hay nadie en mi vida! ¿Por qué me haces hablar de esto? ¡Dime el nombre de la clínica ahora! Está en Nissantasi. ¿Así que fuiste con ella? Sí. ¿Estabas cuando le hicieron las pruebas? No, la esperé fuera. ¿Por qué me haces ponerme como un ogro? ¡Dime el nombre de la clínica! Era Gunsanlar o algo parecido, no te enfades. Si no estoy enfadada, ¿por qué no estarlo? No pasa nada, te estaba tomando el pelo. Solo eso, como tú haces siempre conmigo. Debe de ser el efecto del aire fresco. Eso, hemos comido setas. Olvida. Vamos a ver. Esta agua no sabe a nada. Es agua normal. ¿La quiere más fría? ¿Tú te crees que puedes hacer que te perdone todo lo que le has hecho a mi hija por un vaso de agua fría? No, verás, se trata de un error. Para empezar, yo no soy Camil. Y mi marido nunca haría una cosa así. No está bien. Síguele la corriente. Mami, ¿tienes hambre? Ay, mi niña querida. Cómo me gusta que me llames mami, cariño. Ay, tú no te mereces una mujer tan buena. ¿Pero qué he hecho? Calla. Te confié el cuidado de mi hermosa hija. Mírala. Es preciosa. Bueno, tampoco es para tanto. ¿Y yo qué te he hecho? Bien, hija. Bravo, bravo. Plántale cara. Pues sí, mamá. Tu yerno es un desagradecido. Está siempre quejándose, torturándome y también criticándome. Luego te vi. Perdón por la interrupción, pero yo no la torturo, señora Selime. No la crea. No. ¿Señora Selime? Selime lo será tu padre. Maleducado. ¿Ha dicho tu padre? ¿Tú qué andas farfullando? Habla como las personas normales. Lo siento, madre, pero he de decirle algo. Su hija es maravillosa, pero es muy terca. No da su brazo a torcer. No te hagas la sorprendida. Si ahora queréis sacar los trapos sucios, los sacaremos. Las luces.
No sabe hacer ni una ensalada. Y no me respeta. Si cometo un fallo, se me lanza directa a la yugular. ¿Y qué pasa? ¿Que tú eres perfecto, no, Murat? Uy, perdón, esposo mío, Camil. Mami, tu yerno tiene un genio terrible y cuando se enfada parece que se va a derrumbar la casa. A veces temo que se caiga de verdad y que yo quede sepultada en las ruinas. ¿Tú qué dices? No se entera. Bueno, justo a tiempo. Ya estamos. Lo tenemos todo. Nosotros también hemos traído mucha leña. Anda, trae. ¿Y esa señora quién es? No volveré a hacerle daño a su hija, ¿vale? Por fin lo has reconocido. Tú también haces daño. Además, eres un egoísta. Y tú eres cabezota. Y eres muy rencoroso. Lo que haces es abuso emocional, ¿lo sabes? ¿Qué? ¿Abusar yo? Tú sí que eres un abusón. Te encanta torturarme y además me haces sufrir. ¿Hermano? ¿Qué está pasando aquí? Estamos interrogando al inútil de mi yerno. Melda y Berna por fin han llegado. Así que ya podemos hablar de todo. ¿Qué ha llegado quién? Tú, bigotón. Cállate. No te aguanto ni yo, ni tu madre. A ver. ¿Y yo quién soy? ¿Y tú? Negmi, ven aquí conmigo. Tú eres el mejor yerno del mundo entero. Ven aquí, siéntate a mi lado. Ven conmigo, anda. Siéntate aquí. Ay, a ti no te grito. Este siempre sale bien parado. No sé cómo lo hace. Oye tú, yerno inútil, cierra esa bocaza de una vez. Bigotudo, enciende el fuego, venga. Mujer del inútil, pon la mesa, ¿no? Venga. Melda, ayuda al tonto de tu marido. No vaya a ser que nos envenene a todos con la barbacoa. Es verdad, mamá. Yo le ayudo, que es muy manatas. ¿Qué lista es esta chica? ¿Y yo qué hago? Ven aquí. Eso es, ven. ¿Tú te sientas aquí conmigo? Vosotros sois los únicos que me importáis. Gracias, cielo. Ya sé que soy una modelo muy famosa y que quieren que hable, pero no era necesario meterme el micrófono en la cara. Me ha costado librarme de los periodistas. Bienvenida, Didem. ¿Está Neyat en casa? Ha quedado con sus amigos. ¿Y la abuela Simeon? En su cuarto, descansando. No la molesto, que duerma. Es para ti. ¿Para mí? Sí. Quería agradecerte todo el cariño y la comprensión que me has dado. Cuando lo vi, pensé en ti. Pesa mucho. ¿Qué es? Y lleva sujetándolo todo el rato. ¿Y qué? ¿Que estás embarazada? Ah, sí. No debería haberlo hecho. Tendré más cuidado la próxima vez. Los únicos buenos somos mi esposa y yo. Qué bien hice casándome contigo, querido. No paraba de regañar. Pero lo que está claro es que lo hemos hecho todo nosotros. Nos ha tratado como a sus sirvientes. Bueno, mujer, era simpática y nos hemos reído mucho todos. Sí, ya. Que nos lo digan a Hayat y a mí. ¿Tú cómo osas hablar, Camil? Escuchad, ¿oís una guitarra? Creo que deberíamos llamar a la poli. Ay,
Qué malo eres, Doruk. Muy malo. ¿Estás solo? ¿Le decimos que se una a nosotros? Esta mañana te ha dado por un hippie y ahora por un músico callejero. Tú calla, bigotudo torpe. A mí me suena de algo. ¡Sí, sí! ¡Es famoso! Tiene un disco Ugur, algo. Ay, ¿cómo se llama? Ugur. Akiurek, Ugur Akiurek. Voy a ir a hablar con él. Allá que voy. ¡Eso! Deja a tu marido para irte con un cantante famoso. Oye, espera, Ashley, que te acompaño. Hola. ¿Qué tal? Soy enfermera. Qué bien. Vale, hola, perdona. Disculpa, mi amiga. Estamos con amigos. Ahí, en ese grupo, tenemos comida, bebida, un fuego, y nos gustaría que te unieras a nosotros si quieres. Además, tenemos hasta una enfermera. De acuerdo, pero solo si no me pedís que os toque algo. ¿Por? ¿Te morirías si tocaras algo para nosotros? Si eso te llegara a pasar, ella te reanimaría con el desfibrilador. No me moriré por tocar para vosotros. ¿Era broma? Vale, vamos allá. ¡Ay! Bien, perfecto. Hola. Bienvenido. Ah, gracias. ¿Quieres beber algo? Luego quizá. Primero quiero tocaros algo. Muchas gracias. Tocaré Lo llaman amor. Esta canción es para ti. No, es que Selime la llamó Sevda, que significa amor. Por eso. Luego te lo explicamos. De acuerdo. Dokundun en sıcak Ağustos akşamısın Ellerinde sevdanın yanık kokusu Gezindim avare bir deniz kıyısı En güzel metap sensin denize dost Dokundun en sıcak Ağustos akşamısın Ellerimde sevdanın yanık kokusu Gezindim avare bir deniz kıyısı En güzel metap sensin denize dost Aradım bulunmayan Haykırdığın duyulmayan Sen asla dün olmayan Bir yaşanmamış an Aradım bulunmayan Haykırdığın duyulmayan Sen asla dün olmayan Bir yaşanmamış an Saçların rüzgarsa, gözlerin nerede? Sesin şarkılarda, nerede? Yüreğim. Ellerimde sevdanın yanık kokusu. Ey adı sevda, nerede? Sen asla dün olmayan bir yaşanmamış an Aradım bulunmayan
sen asla dün olmayan bir yaşanmamışan. Aradığım bulunmayan, haykırdığım duyulmayan, sen asla dün olmayan bir yaşanmamışan. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. Se nota que tienes buen gusto. Sí, como mi suegra. ¿Quieres tomar algo, Didem? Ya me he tomado un par de cafés, pero me tomo otro contigo. ¿Pero es que no te han dicho que el café es malo para el bebé? ¿Cómo se llama tu médico? Bueno, es que de eso quería hablarte, Deria. Aún no tengo médico y quería saber si podías recomendarme a un buen ginecólogo que sea de confianza. ¿Tú te vienes conmigo, Doruk? No te preocupes por mí, hermano. Ya veré lo que hago. Y Peck y Ashley se vienen conmigo. Vale, ¿y tú, Hayat? Hayat, vente tú con nosotras que hace mucho que no vienes a casa, ¿no crees? ¿Podrías llevarme tú a mi casa? Claro. ¿Qué estás diciendo, Hayat? No debes ir sola tan tarde a casa. Creo que deberías venirte con nosotras, anda. Me voy a ir con Murat. No pasa nada. Aunque al final celebremos la boda aquí en el jardín como quiere Murat, tú no te preocupes, Didem, ¿vale? No escatimaremos recursos para hacer que sea fantástica. Gracias, ya lo sé. Estoy segura de que lo pondrás todo precioso para la boda. Lo que no sé es qué tipo de mesa quieres. Y también hay que pensar en los centros de mesa. ¿Qué flores vas a querer? ¿Crestas de gallo, unas hortensias, lavanda? Clínica. ¿Tulipanes? ¿Qué opinas? Flores, sí. Las flores son importantes. Son el símbolo de la novia. Contesta al teléfono. Si insisten tanto es que será alguna cosa importante. No es importante. Luego llamo. No pasa nada porque esperen. Estábamos teniendo una conversación tan agradable sobre las mesas, las flores. Es como un cuento de hadas. Es un cuento, pero no de hadas. ¿Qué pretendes decirme? Que no estás embarazada, Didem.